Es un colegio que recibe chicos con capacidades distintas, y una de las capacidades muy fuertes que ellos tienen es la de dar amor, que fue impresionante como sin conocernos. Había chicos que nos abrazaban y no nos querían soltar. Este es el caso de una chiquita que no nos quería soltar, ¿no es cierto, Eduardo? Que era una cosa que nos agarraban y bueno, el cariño que nos han brindado. Ese colegio hoy cumplía 25 años, hoy cumple 25 años. Por eso fuimos invitados a esa fiesta. El único colegio que estaba éramos nosotros, era el Roca. Y la directora realmente no se cansó de agradecer a este colegio porque en todos los eventos estamos presentes. Y somos uno de los pocos colegios. Hoy éramos el único. Por eso les transmito el agradecimiento de la señora directora, ¿sí? María Julia. Fue un acto muy emotivo, muy emotivo. Los chicos cantaron La vida es una moneda, ellos, ¿no es cierto? Los chicos del colegio. La vida es una moneda y la de Luciano Pereyra, ¿cómo es? Y así, así. Y así, así. La verdad que lo hicieron abriendo el corazón de una manera tan maravillosa que ojalá uno pudiese transmitir todo lo que sentimos. No sé si puedo llegar a transmitirlo con palabras, pero fue una emoción muy, muy fuerte. Así que eso es lo que les quería contar. Nos mandaron este regalito. Fuimos con un grupo de quinto que también tocó la flauta muy bien. Así que un aplauso para los chicos de quinto.